Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia del Señor, Dios, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pues hermanas, con alegría venimos aquí a la casa de Dios en este viernes, intercediendo por el mundo, por nosotros, por la iglesia. Preparemos nuestros corazones para dar gloria a Dios en estos santos misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede afuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto. Pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje de que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos, pues, a entrar en el descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuánto hemos escuchado y conocemos del Padre, del Señor y de su gloria. Cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. No olvidemos las hazañas del Señor. Que ellos también le cuenten a sus hijos para que en Dios coloquen su esperanza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus hazañas. No olvidemos las hazañas del Señor. Que no vayan a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante de corazón e infiel a Dios, de alma.
No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta surgió entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaum, corrió la voz de que estaba en casa. Y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iba cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿Por qué me piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos. Y daban gloria a Dios, diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos primero un momento con esto de los hebreos, ¿no? Estamos en el comienzo de la carta de Hebreos todavía, cuando él está, ¿no?, recordándonos de nuestra historia, ¿no?, recordándonos que tenemos algo más grande, ¿no?, algo más grande aquí que los del pasado. Que nuestros antepasados caminaron en el desierto, pues nosotros, ¿no?, y fueron alimentados, pues nosotros hemos sido alimentados, ¿no?, con pan que, ¿no?, que la maná, sino el pan que ha bajado del cielo verdaderamente, que es Dios. O recibieron la palabra de Dios, ¿no?, en forma de los 10 mandamientos, pues nosotros recibimos la palabra en sí. Entonces, esta idea de que también ellos tenían el sábado, ¿no?, hoy enfoca en eso, tenían, pues ahora nosotros entramos en el sábado eterno,
que el sábado del Antiguo Testamento revelaba, prefiguraba este descanso en Dios eterno, y nosotros tenemos acceso por medio de Jesús a este sábado eterno. Lo que celebramos el domingo, ¿no? ¿Por qué es importante descansar? Pues para enfocarnos en lo que es la eternidad, ¿no? Esta de nuestra relación con Dios, porque al final lo demás se va. También estamos en el comienzo de San Marcos y estamos escuchando las historias poderosas, ¿no? De quién es Jesús. Pues aquí Jesús, ¿no?, sigue revelando, ¿no?, el poder de la resurrección. El otro día, el miércoles, escuchamos, levántate, ¿no? Levantó. Recordamos, ¿qué pasó a Jesús al tercer día? Se levantó. Y decimos ahora, resucitó, pero la palabra en griego es una palabra no ordinaria, de levantarse. Al tercer día el Padre lo levantó. Lo hizo de pie de nuevo, ¿no? Lo levantó. Ya usamos una palabra que es muy específica, ¿no? La resurrección, pues gloria a Dios, y es buena palabra. Pero San Marcos sigue usando esta palabra más de 20 veces, lo usa. Y no está hablando de la resurrección de Jesús en el tercer día. Está hablando de momentos así. Tus pecados son perdonados. Levántate, resucítate, podemos decir. También esta historia es una de las historias increíbles. ¿Cuántas personas llevan un niño para el bautizo? Cuatro. ¿Sí? Mamá, papá, madrina y padrino. Y Dios dice, al ver la fe de esas personas, vuelve al niño y dice, hijo, tus pecados son perdonados. Vemos que la imagen, ¿no?, la imagen de bautizo en esto también. También algo que vemos en estas historias al comienzo de San Marcos es la humanidad y el amor, la ternura de Jesús. Pueden imaginar, aquí está un debate, ¿no? ¿Qué puede decir? Y es chistoso, ¿no?, que ellos dicen la verdad sin saber. ¿Cómo puede, quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Tan, tan, tan. ¿Quién es Jesús? Dios. Es ironía. Es como chiste, ¿no? Nosotros aquí escuchando, no saben lo que no saben, ¿no? Pueden imaginar. Pero están ahí, ¿no?, en debate, discutiendo, y nos dice algo muy interesante. Y dice, y Jesús dijo al hombre, no habló de él, habló a él. Le dijo al paralítico, yo te lo mando. También en otro lugar dice que, bueno, al final dice, el hombre se levantó inmediatamente. Pero antes Jesús lo llamó hijo, hablando de ternura. No dice, ay, Señor, ¿cómo estás? No dice, hijito. La ternura de Dios con nosotros. Hijitas, ven a mí. Lleven sus camillas, ¿no? Escuchamos el eco de la, tomen tu cruz, ¿no?, y vete a casa. Y puedes imaginar que el mar del pueblo abrió y pasó, de su vida antigua a la vida nueva, y pasó, ¿dónde? A su casa, es decir, la iglesia. Pasó de la esclavitud de su pecado que lo hizo paralítico, ¿no?, y pasó a la vida, ¿no?, caminando el camino de Jesús.
Oremos. Oremos por la iglesia, en un momento especial, siendo un viernes, pedimos por las víctimas de abuso dentro de la iglesia, por los sacerdotes, obispos, monjas, y también por medio de la iglesia doméstica, de papás, primos, tíos, tías, etc. Señor, pedimos por el fin del abuso dentro de la iglesia y dentro del mundo entero. Protege a los inocentes. Ayúdalos a conocer su dignidad, sanar sus heridas para que puedan caminar libres por Cristo nuestro Señor. Oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Pedimos por todas las personas que andan en su pecado, paralizados y no libres para salir. Pedimos por medio de la iglesia que Dios extiende el perdón y que recurran con la ayuda de sus amigos a Jesús en el sacramento de la reconciliación y el bautizo. Oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Pedimos por todos los necesitados, por los enfermos, los que están en el hospital, por los sin hogar, sin comida, los encarcelados. Pedimos por el fin, por todos los que están contemplando el aborto y las personas, la conversión de las personas que están presionándolos. Pedimos por todos los necesitados. Oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Pedimos por nuestra comunidad. En una manera especial recordamos a Peggy Farrell, quien uno de los feligreses con más tiempo aquí en la parroquia, que falleció esta semana, que descanse en paz. Pedimos por la sanación de Chris, que está en el hospital, y todos los enfermos de nuestra comunidad. Oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Y por la misa de sanación esta noche, que el poder de Dios llegue y la fe inspira el don de la fe, inspira a los que vengan confiar en Dios. Oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Oh Dios, te damos gracias. Ayúdanos a seguir creciendo en el amor de Dios. Recibe las intenciones que llevamos en el corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, para la cual recibimos la santificación y obtengamos lo que piadosamente pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón y invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derramas sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno de fruto de la vid y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de la fe. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has librado por tu cruz y resurrección. Así pues, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo. Y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no hay ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Padre Francisco, con nuestro Obispo Alejandro,
Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos y nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, cantaremos gozosos la acción de gracia de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte en este momento sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno completamente a ti. Nunca permites que me separe de ti, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
antífona de la comunión. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente, con una vida que te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.